Hola, amor. Hola, chicos. Señores, miren, un pequeño paraíso dentro del sur de la Ciudad de México y no lo conocíamos. La verdad es que no está al 100% cuidado, pero aún así se ve muy bonito, ¿verdad? Está muy bonito, lo que yo me doy cuenta es de que muchas personas se vienen a hacer sesiones de fotos aquí. Ajá, quinceañeras y así, ¿no? Ajá, está bonito. Y hay gatitos, o sea, que pueden venir a alimentarlos si quieren. A nosotros se nos olvidaron las croquetas. Tache. A nivel. Señores, nosotros hoy veníamos platicando sobre todo esto que se ha puesto de moda a raíz de que surgió un movimiento, una cuenta en Twitter, amor, ¿no? Que se llama Me Too Músicos de México, algo así. Ajá. ¿Y qué sucedió? Cuéntale a la gente. Pues que han existido denuncias anónimas para músicos mexicanos. Y entonces hubo una denuncia en particular que fue para un cantante de una agrupación llamada Botellita de Jerez, ¿no? Y el tipo que denunciaron y todo eso decidió quitarse la vida. Sí, cabe aclarar que él puso en un tweet de que no culparan al movimiento ni esa denuncia. Y obvio, por supuesto, él descartó de que esa acusación fuera real. Pero a raíz de eso, pues hubieron mucha crítica en internet por dos puntos. Una, mucha gente critica que las denuncias sean anónimas. Es decir, porque ustedes saben todo lo que conlleva que alguien esté diciendo cosas por internet. Porque como hay un anonimato, lo que hay es un username, no un nombre. Lo que a veces ni foto de perfil, lo que hay es un muñequito. Es decir, ¿cómo se puede creer en una acusación tan grave cuando no dan la cara? Cuando no se dice nombre, apellido, ni se muestran pruebas. ¿Sí me van a entender? Esa es una parte que están tomando, pero otra parte es de que a veces las víctimas tienen incluso miedo de denunciar. Pasó en Puebla que una chica fue a denunciar a sus violadores y los violadores de coraje fueron y la volvieron a violar. Sí, yo leí esa noticia. Entonces, pero estamos claro que ese no es el medio para denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, se tiene no es que el ir medio, pero fue una forma de hacer conocer su historia y hacerse oír sin obtener represalias, sin obtener prejuicios de que ¿y por qué hiciste esto? Si no sé qué, donde casi prácticamente las veces que una mujer denuncia no existe un cuestionemos al violador, si no es un existe. ¿Pero qué hiciste para que te violaran? Entonces, vamos a ver, para ver si entiendo bien. Miren un gatito. Mishu no hace coro. Él sí quiere coro porque está ahí, pero... Ay, aquí viene la loquita. Bueno, amor, entonces, a ver, vamos a entrar en contexto porque... Entonces, ¿tú estás a favor de ese tipo de cuentas donde se hacen denuncias anónimas? ¿En contra de figuras públicas? La onda es de que eso no fue como una denuncia, sino eso fue un... A mí me pasó que... Y entonces... Pero espérate, la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo a que esa cuenta de Twitter siga existiendo y que sigan personas acusando a figuras es que públicas? Hay distintas cosas que han pasado. Yo digo que no está mal el movimiento de Me Too. México no está mal. Porque si hubo ciertos casos, está bien que se hable, pero está bien denunciarlos, porque la justicia... Con las autoridades competentes. La justicia igual no se hace a través de Facebook ni nada de eso, está bien. Hice mi denuncia y ¿saben qué? Yo siento que la denuncia en redes sociales es, hice mi denuncia, lamentablemente las autoridades no me hicieron caso, ignoraron mi caso, y pues ¿saben qué? Pues sí lo voy a externar públicamente en una red social, porque entonces... Pero dando la cara, es decir, dando nombre, apellido, mostrando pruebas. Me volvería a arriesgar como esta chica de Puebla que se arriesgó. Pero es que, mira, amor, ¿dónde salió el gatito? Era ese. Ah, sí. La onda es, amor, es decir, es que el riesgo está en todo. Es decir, a mí me pueden asaltar y yo puedo ir a la comisaría y denunciar al que me asaltó. Y esa policía, ¿cómo pasa en Dominicana? El policía está coludido con el dueño del punto de droga, ¡pum! Y te matan. Esos riesgos existen en todo, en cualquier tipo de denuncia. Entonces yo siento que ese riesgo a represalia existe en cualquier tipo de denuncia. No creo que solamente en caso de violación. Ahora, a mí lo que me preocupa, amor, y te lo voy a dejar el punto bien claro y también a ustedes. A mí lo que me preocupa es,
como la gente es tan sin corazón en las redes sociales, que no tiene medidas, es decir, no tiene límites, dice lo que piensa, lo dice sin pensar en la consecuencia. Yo siento que eso es un peligro, aceptar como válida y como proceso legal correcto las denuncias anónimas a través del internet. Porque tú no sabes quién es la persona que lo está diciendo, si es un perfil falso, si lo está haciendo solamente para provocarle daño a esa persona. No sabemos si es real o no. Si me doy a entender, yo entiendo tu posición de que muchas veces las mujeres no le creen que fueron violadas. Pero mucho menos credibilidad tendrá si se hace de forma anónima, no mostrando la cara. Es decir, aunque duela, aunque sea peligroso, hay que hacerlo, hay que mostrar la cara. Porque si no, no tiene peso la acusación. ¿Sí me doy a entender? Son como mitos. Dime, que yo veo que tú me estás viendo así con esa cara. Dime lo que tú piensas. Es que esa guardería me trata de que soy feminazi. No, feminazi, sino es que esto no tiene nada que ver con feminismo ni machismo. Es decir, esto es una. Estamos hablando del aspecto de denuncias anónimas, sí. Literal. Porque incluso los hombres también son víctimas de acoso sexual. De hecho, cada rato salen en la noticia que maestra de no sé qué violaba al chamaquito de 10 años, de 12 años. Eso también pasa. Pero a mí esos casos me sorprenden, pero a la mayoría de los hombres es, ¿y de dónde salió? Pero eso es un pensamiento machista. Estos niños tan maricones que... Y las mismas mujeres lo dicen y tú lo sabes. Te estoy diciendo. Amor, no es una cuestión de género, yo siento que es una cuestión de forma de pensar, de educación. Es una cuestión de forma de pensar, ambas partes. Exacto. Tanto del un maestro, una niña, una maestra, esto, pero nos estamos desenfocando del tema. No solamente existe esta clase de denuncias por parte del movimiento Me Too o esto, sino igual existen otra clase de denuncias que a veces queremos abusar de los poderes que tenemos de las redes sociales para decir cosas que no son ciertas, difamar a otras personas, inventar chismes, y ya cuando llega la autoridad nos queremos deslindar y queremos llorar y queremos llamar a todos. Eso suena a algo para que nos defiendan, lo cual está muy mal. Recuerden, ahora en estos tiempos el social media, las redes sociales no son simplemente voy a abrir mi mente y voy a abrir mi bocota. Sí, como que no hay consecuencias, sí las hay, señora. No hay consecuencias, sí hay consecuencias. Sí existen leyes para difamación, existen leyes de daños de prejuicio y todo esto. Y la gente no se está dando cuenta de eso, simplemente quieren abusar de un yo soy bien famoso, soy bien influencer y voy a decir mi mente y voy a decir lo que sí, yo quiero. Sí, se han dado casos. Se han dado muchos casos de eso. Pero de cosas hasta así que tú dices, bárbaro. Entonces, ¿en serio para eso? Por ejemplo, de que va un influencer a un restaurante o a un hotel, tal vez hasta cierto punto no le gustó el trato o hubo algún detalle que no le gustó y ellos ya se desbordan a través de las redes sociales y dañan la reputación del sitio, del lugar, cuando pudo haber sido un malentendido insignificante. O que si querían no, las cosas gratis y lamentablemente como gratis. No me dieron lo que yo quería gratis, pues deja difamo a este lugar, me aprovecho de que yo tengo varios seguidores, voy y que ataquen sus redes. Entonces, eso está muy mal. Incluso yo lo he visto, ¿sabes qué? En varias personas que dicen, influencers de viaje y eso, que dicen, acabo de perder mi vuelo gracias a un ejemplo y esto. Sí. Ayúdenme a ir y a molestar a la cuenta y no sé qué. En cierto aspecto, una cosa es que tú vayas y tú resuelvas el anuncio y otra cosa es de que mandes a miles de personas a estar quejándose. Sí, a boicotear el negocio o la reputación de alguien. Ellos no pasaron más que tú sí lo pasaste. Y de hecho, amor, recientemente, también no recientemente, pero volvió a tomar el auge de nuevo la situación que hubo con Carlos Montesquieu y el príncipe Karim. De que literal, es decir, yo creo que una situación se dio ahí en unos live que hicieron en Instagram y a los dos se les zafó la boca. Uno se prendió por lo que dijo el otro también se prendió y ahí dijeron cosas que ahora trajo consecuencias. Ahora el príncipe Karim demandó por daños y prejuicios a Carlos Montesquieu. Entonces, al parecer, es que yo no quiero decir cosas porque esto es un video, entonces esto se queda como prueba. Entonces, claro, justamente. Lo que estamos hablando sería como... Simplemente dijo cosas que tal vez... Sí, lo acusó de cosas que son delicadas y peor aún porque Karim
es un precandidato a presidente de la República, entonces tiene que cuidar su imagen. No, lamentablemente hay consecuencias. Una, indica la poca educación que nosotros tenemos en ciertos aspectos que sí deben de ser bien importantes, y más si manejas una red social. Y con muchos seguidores, una responsabilidad. Exacto. Igual la persona que hizo el hashtag o la cuenta del Me Too, tal vez en el momento en que él lo generó o ella la generó, no se dio cuenta del auge que iba a tener esta página. O las consecuencias que iban a traer de las denuncias. O, en este caso, la cantidad de historias que se iban a mostrar de casos de abusos. Entonces, siempre que vayan a hacer un movimiento así o vayan a hacer una denuncia, siempre piensen, ¿es correcto lo que estoy diciendo? ¿Es 100% cierto lo que estoy diciendo? Exacto. Antes de difamar a una persona, ya sea por cosa sexual, cosa de dinero. Y tengan pendiente las consecuencias de sus palabras, de sus acciones. Mira, ahí hay otro gatito. Ah, sí, órale. Mira, te nos podemos meter por este caminito. ¿Te quieres meter? Pues sí. Vamos, señores, aventurarnos. Mírate, hay un sillón. What the fuck. Seguro es de los gatos. ¡Mishu! Mira, una rosa con otras rosas. ¡Ay! Amor, ¿algo que quieras agregar? Simplemente, chicos, sean más conscientes de lo que dicen abiertamente en sus redes sociales. Uno nunca sabe cuándo van a existir consecuencias. Chicas, a mí me gustaría que las redes sociales fueran el último recurso que nosotras utilicemos para hacer denuncias y que seamos escuchadas por la ley y que se nos haga justicia en caso de violación, en caso de acoso, en caso de un abuso. A mí me gustaría que las redes sociales fueran el último recurso que nosotras utilicemos, porque lo que necesitamos son leyes justas. Órale, qué motivo. Pues nada, señores, recuerden pasar por el canal de Pandita para que vayan, se suscriban y vean sus videos. Recuerden que si ven estos videos y no están suscritos, es como piratería y ustedes no quieren ser piratas, ¿verdad que no? Así que compártenlo, denle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima. Bye.